xalada del Prevedetap de Cortí és xalada de la sobrassada. La sobrassada existeix perquè se va trobar un preu en capacitat de conservar la carn de porc que durà tot l'any, i aquest ha estat el Prevedetap de Cortí. Sent una varietat tradicional i autòctona, havia desaparegut. És una llàstima perquè nosaltres entenem que un producte de qualitat sempre ha de tenir un lloc en el mercat. I en aquest sentit, la campanya del World Football vol incidir damunt això. Triar un producte sa, un producte fet aquí, i un producte de qualitat i únic. Poden dir que a dia d'avui ja s'està donant a conèixer una altra vegada en el mercat. Hi torna a haver pagesos com jo mateix que hem apostat per aquest cultiu. És una primera passa, estan convençuts que el cultiu s'està recuperant. Hem de lamentar en aquest sentit la manca de suport de l'administració, del govern, perquè hem de dir que enguany, per primera vegada, els pagesos de les illes han quedat fora ajudes dels cultius tradicionals. Però va dir això, que el cultiu està en marxa, que els pagesos hi feien feina, que hi creiem, que gràcies a la recuperació del Prevedetap de Cortí i d'una ramaderia de porc mallorquí aconseguirem tenir una altra vegada sobrassada bona, sobrassada de qualitat i feta, evidentment, en el 100% amb ingredients de Mallorca. Izquierda, derecha. El pensament de Miró i els objectius de la Fundació Pilar i Joan Miró eren molt propers en el pensament que està defensant Slow Food. Recordem que Joan Miró estava absolutament arrelat a la terra de Mallorca, i aquest entorn de terra mallorquina, de pagesia, de camp mallorquí, de marjades, de malers i de garrovers, era el que ell se sentia feliç. I aleshores, pensar en aquesta campanya de recuperació d'un producte tan emblemàtic de la nostra gastronomia com és el Prevabord, vàrem pensar que estava absolutament lligat en aquest pensament de Miró. Este es un pimiento que está en extinción y aquí en la cárcel los jardineros se han dedicado a sembrarlos y estamos haciendo estas ristas, como ustedes verán, muy extensas y nada, no sabíamos hacerla. Han venido unas monitoras de Santa María y esto nos han enseñado cómo teníamos que ir clavándolo y vamos haciéndolo de manera que nos vaya formando como una estrella, que se vean así muy alineaditos. Como verás, a ver, levántalo, que lo miren, ¿ha visto? Hemos hecho por lo menos unos 700 kilos de pimientos y luego pues lo usarán para el pimentón, supongo, para el pimentón y la sobrasada mallorquina. Es muy interesante, la verdad, esto, nos entretenemos y nos gusta. Yo, por supuesto, nunca he hecho esto. Digo, pues bueno, aprenderé y me vine por eso, a pasar el rato, sí. Ha salido un poquito también del módulo. Y bien, esto se cuelga, se seca para hacer pimentón rojo. Hacemos pimientos y cocemos los pimientos que traen de la calle. Eso es lo que hacemos, pimientos. Pasa un tiempo mejor que el módulo y conoce a la gente que no, nunca ha visto en el cárcel, cada uno en su módulo. Nada, me llamo Susana y estoy aquí en Sencillos, Proyecto Hombre, y nada, estamos ahora con los pimientos para hacer la matanza después del cerdo y el pimentón. Lo hemos recogido, estamos haciendo las ristas
La verdad que es una experiencia muy, muy bonita, a mí nos está gustando, nos lo estamos pasando súper bien, todo. Y la verdad que está quedando muy bonito porque estamos haciendo unas cortinas de ristas súper bonitas. Ahora la colgamos para que se seque, tarda un tiempo, exactamente no sé el tiempo que tarda. Se seca, después se muele y se hace el pimentón. Y después es el pimentón el que se le echa a la sobreasada. Sale buenísima, la verdad es que sí.